Ya pusimos el súper, gordo. Cerrar el cofre, no sé, pero pues no tenemos frente, pues que me preocupa. No, pues qué bien se ve este pedo, güey. ¿En serio? Ah, ¿no me crees? ¿Quieres ver? Mira nada más. Se acabaron las reparaciones, vienen las modificaciones. Ahora sí, muchachón. Hoy vamos a dejar instalado el Supercharger de manera permanente. Tenemos que hacer varias modificaciones. La principal es hacer el pinning de la polea del cigüeñal. Después de eso, tenemos que también asegurarnos de cambiar la polea del Supercharger para que quede funcional. Y la otra es ajustar el adaptador para que las bandas vayan a funcionar. Además de eso, vamos a hacer otras cositas más sencillas, como por ejemplo poner plugs o tapones en todos los agujeritos que tiene el Supercharger del Hellcat para los sensores MAP. Porque si no sabes, estos pinches Superchargers traen cuatro sensores MAP, cuando nosotros solamente vamos a utilizar uno. Así que vamos a hacer todo eso, vamos a echarle una modificada. Digo, yo creo que voy a empezar con lo de abajo, que es con lo del cigüeñal, y después de ahí nos vamos a ir jalando. Así que vamos a echarle trancazos, que esta cosa cada vez pinta más cerca, güey. Entonces traigo un desorden aquí, güey, pero mira, vamos a instalar primero los empaques de los múltiples de escape y los tornillos nuevos. Ahorita la verdad no me quiero meter en problemas con headers, si sí es algo que sí necesitamos hacer y sí nos va a dar mucho beneficio, pero la verdad salían una lana y ahorita yo ya lo que quiero es empezar a armarla para empezar a ver qué más va a necesitar. Además de eso, tenemos ya las poleas y los adaptadores para las poleas. Estos son los que van a hacer que podamos utilizar la misma banda de accesorios, pero para que eso funcione, tenemos que cambiarle la polea al Supercharger, que aquí están las herramientas, es esta y es esta. Y otra vez, algo bien importante es hacer el crank pinning, que aquí está, viene como un kit. Aquí hay dos opciones, güey. Si te fijas, trae dos pins. Tú puedes usarlo, los dos pins, para realmente dejarlo bien amarrado, pero como no tenemos tantos caballos de fuerza, no buscamos tanta producción, yo nada más le voy a poner uno porque es más que suficiente. Como ya saben, me faltaban pinches herramientas, me fui a comprar un taladro, me fui a comprar unos tornillitos y me fui a comprar unos machuelos de estos, a ver qué tal salen, güey, se ven prometedores, la verdad, me están gustando. Pero bueno, pues vamos a ponernos a chambear. Voy a empezar con esto, después voy a seguir con esto, después vamos a poner el Supercharger, después vamos a seguir con esto y yo creo que al final vamos a darle con este güey. Pero no le quería seguir hasta no tener limpio el block. Y para limpiar el block te voy a enseñar un truco que es infalible. Lo único que necesitas es tiempo y esfuerzo. No hay mucho más que hacerle, mira, date la vuelta. Así de puercos están los cilindros, los pistones. Ahora aquí tenemos que pasar de esto a esto. Si te pasa y te da el misfire, pues ya sabes más o menos sobre qué buscar, güey. Ya sabes que estas pueden ser las culpables antes de que te asustes de que pueda ser un pistón o alguna cosa así, güey. Se soldó la tuerquita. Ya está caminando, güey. Está tremendamente caliente, está hirviendo, por eso no lo quiero tocar. Gordo. Estoy impresionado. Y si eres nuevo aquí, déjame te digo en dónde vamos. Aquí está la princesota, la Durango que me gané en la subasta de Copart. Y está toda desarmada porque traía un chingazo allá, ya sabes. Además de eso, así nos quedamos la vez pasada, que fue, terminamos de armar el motor, terminamos de armar las cabezas, terminamos de poner toda la distribución, ya está la distribución puesta, modificamos esta parte para que el Supercharger pueda sentar bien y pues prácticamente aquí nos quedamos. Estas piezas ya están torqueadas, que son los adaptadores del Supercharger. Solo falta sentar el supercargador aquí arriba, pero antes de sentarlo permanentemente tenemos que modificar la polea, porque si no, no va a quedar. Se va a quedar la polea muy... quedaría la polea muy atrás y no se va a alinear con estas, entonces hay que de alguna manera echarla para afuera, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, pero pues ya se va viendo. Prácticamente el motor ya está armado, ya le cambiamos la bomba de aceite por una bomba Mehling de alto volumen y alta presión. También ya hicimos el delete de los solenoides del MDS y le pusimos un árbol de levas un poco más coquetón. Así que sin más por el momento, vamos a echarle chingadas. Listos para el crank pinning. Cosa importante, si te fijas, la broca tiene un stopper. Este stopper tiene que hacer que quede de largo una pulgada con 5 octavos para que pongas la profundidad correcta y pueda entrar este pinecito, este pernito
La idea es meterlo ahí y eso va a trabar el cigüeñal junto con la polea en lo mismo. Y para eso tenemos esta guía, que es una guía de acero. Y la idea, te digo, pones esta con un tornillo especial, viene el tornillo, todo esto viene en el kit, no tienes que meterte en ningún rollo. Entonces pones el tornillo, pones la guía, haces el agujero con el taladro. Una vez ya quedó el agujero con el taladro, lo sacas, quitas todo, desinstalas todo y pones este con tantito cariñito, o sea, con un martillito despacito, poquito a poco. Y eso va a hacer que ya esté físicamente bloqueada la polea del cigüeñal junto con el cigüeñal, no nada más a manera de fricción, sino que ya va a estar ese perno deteniéndolas. Y de esa manera podemos asegurar que toda esa fuerza de giro, todo ese torque que está produciendo el cigüeñal, se vaya directito al supercharger. Aquí ya lo único que te pudiera quedar de problema es la banda y la tracción que tiene la banda, pero pues ese es otro tema gigantesco. Ahorita nuestro primer punto es hacer el crank pinning para asegurarnos que no vayamos a tener problema, porque si empieza a girar la polea, te metes en muchos rollos, puedes echar a perder tu cigüeñal y eso te va a salir caro. Entonces este es un arreglo que cuesta más o menos $90 el kit, dependiendo, hay unos más baratos, hay unos más caros. Yo me fui por el que estaba más completito, que venden ahí en MMX, y ya con eso vamos a asegurarnos de que esto no nos vaya a pasar. Así que vamos a echarle trancazos, gordo. Tenemos, esta es la guía. Realmente no importa la posición, si le das para arriba, si le das para abajo, si le das para un lado. Realmente no nos importa eso. Aquí lo único es sentar la guía. Queda bien, bien apretadita, bien acomodada. Y luego empezamos a darle con este. Pena que lo encamines con la mano para asegurar que esté entrando bien. Y este no necesita mucho torque ni nada. Simplemente un llegue para asegurar que está bien puesto. Ahí está ya. Ya está bien puesto. No gira, no nada. Lo que sigue es, necesitamos tantita lubricación. Ah, caray. Y para lubricación ya saben que la vieja confiable, un WD-40 nunca falla. Poquito a poco, no tenemos prisa. Échale otro cachito para no quemar la broca. Y esa es una de nuestras cosas principales. No queremos quemar la broca. No queremos que se atore ni se rompa nada ahí, porque de por sí venimos de problemas grandes, gordo. Vamos a sacarle el demonio ya. Nice. Uy, se ve todo perfecto. Se ve todo muy, muy perfecto. Déjame te enseño ese agujerito. Y si te fijas, queda en la mitad de lo que es la polea y en la mitad de lo que es el cigüeña. Pues ahí ponemos el pernito. Déjame lo traigo para ponerlo. Con este mero. Cosa importante, tienen chaflán en un lado, gordo. No sé si puedes ver ahí. Tienen chaflán en un lado. Lógicamente el chaflancito va hacia lo que va a entrar. La otra parte va hacia afuera. Vale la pena aquí también echarle una lubricadona. Más que nada para que desplace las posibles rebabas que queden adentro. Y ahora nada más lo que sigue es ponerle otra vez el tornillo del cigüeñal, del tornillo de la polea original. Aquí se supone también que debes de cambiar el tornillo por uno nuevo. Si puedes, hazlo. Y tienes que torquear. Este torque va a 90 libras. El único tema es que si le quieres meter las 90 libras, va a girar el motor. Entonces tienes que bloquearlo. Yo por eso en la parte de abajo, en donde estaba poniendo el cárter, tienen ahí una tapa para poder ahí acceder a la turbina y quitar el flex plate. Esa no se la puse para tratar de ahí atorarla y poder apretar a 90 libras. Este es el tornillo original, se lo ponemos y va. Siempre, pero siempre, pero siempre, gordo. Empieza con la mano, güey. Empieza con la manita y ya después le sigues con la pistolita. Todo el churro de la pistolilla, ya lo demás lo vemos en el torque. Nos sobraron piezas. Cuando te sobra piezas, tienes dos opciones. Un mecánico decía, aviéntalas en el techo. Otro mecánico decía, échaselas por la admisión. No te recomiendo ninguna de esas, mejor guárdalas. Ya está el supercharger gigantesco. Tenemos que cambiarle la polea. Esta polea, generalmente, te digo, queda en esta posición y nosotros la vamos a cambiar por esta polea, que tiene dos cosas. Primero, es extremadamente más chiquita, güey. Está mucho más chiquita, entonces va a tener capacidad de producir más boost. Y yo sé que igual y dices, oye, pero pues el motor no está preparado, la troca no le hiciste nada especial. ¿Por qué quieres hacer que meta más boost? Y la verdad es que es un tema no tanto de que quiero que meta más boost, sino de que esta polea es el tamaño adecuado que me da para que pueda correr las bandas normales. Ahora, el boost yo lo voy a controlar con un aparato electrónico, porque si se fijan, vengan para acá,
Porque si se fijan, este supercharger tiene instalado un bypass electrónico. Hacen que toda la presión que se está generando prácticamente se recircule, entonces deje de generar más presión. Entonces, con ese controlador, no importa que tú tengas una polea que esté preparada para generar más libras de boost, porque tú con ese controlador lo vas a ajustar para como a ti te gusta. Entonces, lo puedes dejar prácticamente en cero boost, aunque esté girando el supercharger, o lo puedes dejar en todo el churro para que produzca todo el boost que el supercharger le dé chance. Para poder cambiar esto, para poder cambiar esta polea, necesitamos que quitar el snout o la nariz o la trompa, no sé cómo le digan en tu rancho, pero para eso tenemos que quitar esta tapa, que la verdad no es muy difícil, son varios tornillos Torx 30. Este supercharger no lo había abierto, el que ya tenía abierto era el otro, pero pues es lo mismo, vamos a darle. Aquí hay que tener mucho cuidado con los empaques. Hay tres O-rings chiquititos que están en estos tres tornillos de aquí arriba, y después hay un empaquito que viene acá y después está el que está por todo el lado. Entonces, cuídalos mucho, no los maltrates, porque si los maltratas te va a costar muy caro. Ahí quedó todo quitado, se me hace que va a estar pegado. Claro que sí. Tenemos que despegarlo con tremendo cuidado. Irlo trabajando. Aquí trae un empaque, este está pegado en la parte de arriba, en la tapa. Y trae un empaquito, que de hecho yo creo que es el que nos está deteniendo más. Ya está despegado. Entonces ahora sí. Ahí está. Luego voltear. Uy, se me había olvidado quitar uno. Uy, se ve perfecto. Se ve perfecto. Te digo que este no lo había abierto, güey. Y estos son unos de los que hay que tener mucho, mucho cuidado. Estos van pegados en la tapa que acabo de quitar. Mira, unos empaquitos verdes. Aquí tiene un O-ring, una mini liguita. Que esta liguita hay que tener mucho cuidado. En los otros salió acá. Aquí están las liguitas. Estas van de este lado, güey. Entonces, si puedes, regrésaselas. Y ten mucho cuidado que no se te pierdan. Y ten mucho cuidado que cuando montes de regreso estén en su lugar, porque si no, aquí empieza a escapar boost. Después este, no lo había visto, güey, pero se ve bien. No lo había visto por adentro, pero se ve todo bien. Poquito cochambre. Nada que me quite el sueño. De esta parte no me interesa nada, me interesa quitar esta trompa. Esto hay que sacarlo, tiene ahí varios tornillos. No tiene mucha dificultad. Que esta parte, por cierto, déjame te la quito y te la enseño. En el otro supercharger que compré no la tengo, güey. Este, güey, en mi otro supercharger no lo tengo. Necesito conseguirlo. Trae aquí un empaque y luego trae aquí este otro sello que es el que agarra. Y haz de cuenta que aquí va una mariposa de aceleración. Literalmente es un cuerpo de aceleración, güey. De un carrito como cuatro cilindros. Y lo que hace es que cuando ese cuerpo de aceleración se abre, deja que la presión del supercharger fluya. Se empieza a circular en un ciclo sin fin. Y eso ocasiona que deje de generar boost. Pues ahí puedes controlar si quieres más o si quieres menos. Luego este nomás hay que menearlo. ¡Uah! ¡Qué rico! ¡Ojo! Trae un empaque. El empaque se queda en el supercharger. No le muevas, güey. Ahí déjalo. Esta es la pieza que queríamos sacar, esta es la pieza que vamos a modificar. Lo demás se queda idéntico, lo único que vamos a hacer es cuidarlo mucho. ¡Está pesado, gordo! Entonces, lo que queremos hacer es frenar estos. Para eso se va a utilizar esta herramienta, que no es nada más que una frenadora oficial. ¿Te fijas? Tiene... Aquí te da este tornillo, güey. Es trampa, ya sé. Entonces, tú metes por aquí. Tanto pedo para nada. Este nomás va con la mano, no nos importa. Y lo que hace es que ya no puede girar. Lo siguiente que hay que hacer es quitar esta tapita. Nada, nada de chiste. Lo único que necesitas es un pinche pico. Uy, este pico está especial como para filerear. No quieres por las buenas, pero vamos por las malas. Lo bueno es que son piquitos de esos de a pinche dólar. El juego de cuatro. Ahí está. Ya. Ok, sí son rosca normal. Ay, otro intento. Si no, vamos a tener que recurrir a los martillazos. ¿Estás listo? Una, dos, sí.
Listo. Eso es todo, gordo. Y es que, interesante porque esta madre tiene aquí adentro como un tipo un clutch, güey. Deja que gire, mira, si te fijas. Está detenido, pero lo de fuera está girando. Pero para allá, no gira. Mientras que esta tiene puro chilindrín, no tiene ningún clutch. Ahora, aquí es donde cambia la cosa. Normalmente, tú debes de instalar este así derecho, pero con la polea al revés. Eso ya se los platiqué en el video anterior. En este caso, no aplica, güey. Mira, hasta se pinche movió la caja de herramientas de donde se asustó que iba a tirar chingazos. ¡Ay, 40! Se la peló. Eso fue muy fácil. Cuando las cosas son fáciles me dan miedo. Y lo traía esta tapita bien hermosa, güey, que iba normalmente acá, lógicamente del otro lado. Pero pues como nosotros la volteamos, ya no sirve. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Lástima de tapita hermosa, no vamos a poder utilizar. ¡Chinga! Traigo perdida mi matraca. Unos momentos después. ¿Cómo la voy a sacar? Pero bueno, ya nos quedó el snout modificado. Si se fijan, así queda. Cambiamos esta parte, ya está la polea, ya está todo torqueado con su Loctite y todo el rollo. Ahora hay que empezar todo para atrás. Hay que volver a subir el supercharger aquí y hay que empezar a regresar todo lo que acabamos de hacer. Bueno, desayunaste, perro. ¡Y! ¡Wow! Aquí adentro están estos. Déjame saco uno nada más para que lo veas. No, ni quieres salir, entonces te la pelaste. Estos plastiquitos son los que agarran con los dientitos que trae atrás o los pernitos que trae atrás. No se te deben de caer, no se te deben de perder. Además de eso, tenemos el empaque que está acá. Esas dos son bien importantes. No lleva silicón, no lleva cochinadas, no seas marrano. Solamente lleva lo que es. Ahí está, después trae unas guías que hacen que siente, la guía está arriba, ahí está. Está aquí arriba en donde estoy poniendo el tornillo y está del otro lado abajo. Haz que sienten esas guías. Vuelves a apretar, torqueas. Unas 15 libras. Ahorita checo bien cuántas lleva, pero como es aluminio, no debe llevar más que eso. Y aquí tengo una excelente oportunidad que no voy a rechazar. Como no tenemos las partes de aquí arriba, la del el bypass, tengo espacio para uno de los tapones que tengo que poner del MAF. Me queda bien a gusto aquí, entonces vamos a ponerlo de una vez. De una vez antes de apretar. Vamos a pegarle un lleguesón. Nótese que voy a utilizar la de impacto, pero bien light, ¿eh? Nomás quiero darle un llegue. Mira, hasta le voy a poner en number one. Tonitos palmas. Ya los tenía preparados. Taponitos palmas. Son estos güeyes. Es un simple tapón. Yo pedí tres porque son los que me faltan. Son los que voy a necesitar. Y así va. Son estos. Un taponcito con un O-ring. Y así va, mira, fíjate. Pues va apretado con una llavita Allen que ni siquiera tiene que ir con mucha fuerza. Te digo, es más que nada el O-ring. Entonces ya están todos tapados. Aquí quería revisar si no está chocambroso o no. Todo se ve bien. Le voy a poner a su tapa. Acá está abajo. Le voy a acomodar los empaques en donde deben de ir, que son esos pinches empaquillos verdes chistosos. No tiene ningún chiste, güey. Vamos a acomodarlos en su lugar. Ajá, baraja, me está faltando uno. ¿Por qué me falta uno? Ah, ya lo vi. Está aquí tirado abajo de la cámara, güey. Mira. Ya estaba asustándome, gordo.
El empaque de afuera se ve todo con madre. Lo único que hay que hacer es con extremo. ¡Ah! Ya se me estaba olvidando algo, güey. Esta, güey. Se me estaba olvidando esta, güey. El puerco de aceleración, ese sí no lo tengo que poner ahorita. Pero esta sí se me estaba olvidando. Vámonos con la torqueadita de los de 13. Vamos con la tapirri. Acuérdense, hay que tener mucho cuidado con los empaquirris. Uf, qué rico sonó. Extremadamente rico. Se ve todo bien. Me estresan son los de en medio. Ya saben que aquí tenemos uno rincirri. Vamos a ser cuidadosos con ese güey. Aquí si se fijan, cero impactos. Ni para llegarlos no tiene caso. Ya pusimos el super gordo. Ahora hay que apretar los tornillos. Ya entraron acá en sus pins y todo el rollo. Estos no están muy difíciles. Perfecto. ¡Qué emoción! Cerrar el cofre, no sé, pero pues no tenemos frente, pues que me preocupa. Ya, ya entró perfecto. Mira que voy a aprovechar, güey. Antes de sacarlo, para ver qué pedo con las tapas de puntería, saber qué tanto se va a tener que modificar. Porque aquí ya vi varios problemones. Pero el problema número uno es este pinche trip arnés horrible, que se va a ver bien gacho. El problema número dos. ¡Ay, Zidane! Pensé que iba a tener que poner adaptadores de inyectores, pero quedaron perfecto. Perfecto. El super ya está montado, güey. Ya está con su polea modificada. Ya está bien mamalón. Ya traemos el supercharger. Estas, ya las habías visto, son las tapotas billet. Y lo que hay que hacer con estas es que vienen con sus empaquitos. Te digo, ahorita como ya vieron, tengo que volver a quitar el supercharger. Entonces, antes de volverlo a quitar, quiero ver qué tanto voy a tener que modificar las tapas, güey. Así que ahorita te enseño. Este pues está muy sencillo, como es un empaque de silicón. Eso está padre. Solo lo acomodas. No tienes que ponerle silicón, gordo. No porque diga silicón, tienes que embarrarle ahí como te encanta, hijo de las chingadas. Respeta. Respeta que cuando llevan un tipo de empaque, igual y no lleva silicón. Algunas veces es muy bueno el RTV. Que por cierto, ¿sabes qué se llama RTV? Porque es Room Temperature Vulcanization. Ya aprendiste algo, perro. Pero bueno, este está muy, muy sencillo. Simplemente queremos instalarle el empaquito de silicón. Ya le pusimos el empaquito. Si te fijas, aquí está. Queda bien bonito. Es reutilizable, la puedes quitar y poner muchas veces. Eso es parte de lo que me gustó. Y tiene sus tornillos, güey. Un chingo de tornillos. Ahorita yo nomás quiero unos 2, 3 para ver. Y lo que queremos ver, güey, ahorita son dos cosas. Primero, si le van a quedar esto, ¿dónde le van a quedar? ¿Dónde los vamos a acomodar? Porque acuérdate que ya no tenemos una forma normal para controlar la PCB que antes se controlaba por múltiple de admisión. Ya no tenemos múltiple de admisión, ya tenemos un supercargador gigante. Y además por ahí mismo se le echaba el aceite, que tampoco ya no tenemos. Entonces mis ideas son usar estos adaptadores que traen un O-ring. Se agujera y ahí le pones le pones un tornillo y estos también para la PCB que son tipo AN. Ya después voy a poner un catch can y ya veo si le meto recirculador de gases al motor o los dejo afuera. Pero por mientras así va. Ah, también tenemos los empaques de las bobinas. Esos no se los puse. También hay que ponérselos, gordo. Y son igualitos, nada más. Son chiquitos, mira. Son estos ochitos. Y estos ochitos van aquí igual, pero van en la parte de en medio, que es en donde va a sellar la bobina. Que esa es una de las sorpresas del final del video, güey. ¿Te spoileo? Nah. Sí, ya tienes rato viendo, entonces sí te voy a dar chance. Es que ya nos llegaron las bobinas, güey. No le voy a poner las originales. Sí le pudiera poner las originales, la verdad.
Pero como ya sabes, estamos pues, trabajando con marcas de productos que nos gustan mucho y que utilizamos y recomendamos. Y una de esas marcas es Granatelli Motorsports. La raza de Granatelli me hizo un descuentazo para unas bobinas que están pasadas de lanza porque son bobinas de cero resistencia, literalmente. O sea, no hay resistencia, están de muy buena calidad. Las mandan a hacer a pedido, a medida. En serio, tira unos chispazos, güey, para electrocutar a quien quieras. Que aquí lo único que queremos electrocutar es la gas, pero bueno. Ya quedaron los ochitos de las bobinas. Vamos a presentar la tapa. Ya traigo aquí un par de tornillitos. Uno, dos, tres. Con tres tenemos. Vamos a presentarla en la troca. Entonces ya está aquí la tapona billet. Qué hermoso se ve, güey. Estaba viendo si me estorbaría algo para meterlas, pero no. Todo se ve bien porque acuérdense que el súper todavía no está fijo 100%. A ver qué. Vamos a meter la tapa. Uy. Oh, qué rico, güey. Muy bien, ya entró. No, pues qué bien se ve este pedo, güey. ¿En serio? Ah, ¿no me crees? ¿Quieres ver? Mira nada más. Primero, ¿qué onda con el tamaño del súper? Tremendamente gigantesco. Segundo, qué bonita se ve la tapa. Falta la de este lado, pero acuérdense que estamos ahorita nada más haciendo pruebitas. Haciendo pruebitas porque tengo que modificarla, entonces. Estos son los importantes. Vamos a sacar dos. Uf, aquí no se arma. Uf, aquí. Bueno, el frente no está plano. Y este es el que más me preocupa porque como está bien grandote, güey. Necesitamos... Ah, déjame traigo las bobinas para saber también si van a estorbar. Sirve que las ves, güey, te van a gustar. Son las High Performance Ignition Coils Extreme Series Hemi. Oh, parece pinche nombre acá de bobinas de alto rendimiento, la verdad. Trae un cachazo de voltios más. Y además de eso, cero resistencia, que es lo que importa mucho aquí. Lo que yo quiero ver es, ok, el arnés va por arriba. Sí, van hacia arriba. No traemos ni bujías, güey, así que no te fijes. No traemos ni bujías y los tornillos quedan cortos, pero traemos espaciadores y tornillos especiales ahí atrás. Entonces, estos va a haber que quitarlos. Déjame ver si le van a quedar de una vez. Quedan unos espaciadorcitos bien bonitos de aluminio billet. Y estos tornillos negros ya no sirven. Se desechan. Pero, pues como se pidió todo para Hemi, pues no debe de haber pesos. Ah, son estos. Con estos. Y ya. ¡Uy! 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 Ando malabareando. Ya llegué. ¿Dónde andabas? Entonces, la bobina. ¿Qué traigo hoy? Que ando perdiendo todo. Ay, que es la edad, ¿no? Me hace que es la edad. Qué rico entra, No me vas a alburear, perro. Clarín, no, hombre, qué bonito se ve este pedo, güey, en serio. Qué belleza está quedando este motor. Ya tenemos las dos bobinas puestas. Hay que resolver este tema, güey. Fua, aquí ni de pedo se puede. Porque no puede sacar... Para un lado. Aquí igual y sí se puede aquí. Este sí alcanza a entrar aquí el fitting AN. Uf, pero está pegadito. ¿En la esquina? No, porque está pegado a la bobina. Uy, posiblemente aquí esté un poco mejor, ¿eh? Posiblemente aquí sea una opción. Pero este no es el que me da miedo, güey. Este es el que me da miedo. Por acá atrás sí se acomoda. No está nada cómodo, la verdad. Pero pues, ¿qué le hacemos? Tiene más superficie por la parte de abajo. Alcanzaríamos a rellenar el aceite mero en la esquina, ¿no? Pues sí, mero en la esquina también. Y podemos mandar el... Vamos a cambiar esta para allá bien lejos. Esto, güey. Estos son las cosas que pasa cuando modificas algo, ¿sí? Hay problemas que no sabes que vas a tener. Que una vez que los tienes, pues no hay nada más que resolverlos, cabrón. Porque ni modo de echar todo el proyecto a la basura nomás porque no le hayas a una u otra cosa. Mira, aquí me gusta un poquito más porque pudiéramos poner este por acá. No, sí, se me hace que acá va a ser
va a ser la opción. De hecho, me da que las modificaciones las voy a hacer en la otra tapa primero. Pero bueno, ya sabemos dos cosas. Primero que este va a ir en la parte de mero atrás. Ahí lo voy a dejar presentado para ver. Y luego este acá. Y como buen mecánico, le tomamos fotos. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho nuestro trabajo. Bueno, me puedo mover. Ayer fui al gym y traigo bien jodido este brazo. Hace rato. Podía ni cargar el pinche supercharge. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pues ya tengo decidido en dónde voy a agujerar la tapa de válvula, ¿sí? Son unas tapas de válvula billet que me salieron carísimas. Y no sabes cuánto me duele agujerarlas porque no se van a ver tan bonitas como eran. Pero ni modo, es parte del show, es parte de las modificaciones. Y déjame te enseño en dónde va a ser, en dónde vamos a moverle. Mira, aquí tengo la tapa de válvulas ya. Ay, disculpa el mugrero, no te fijes. Esta fue la posición para el tapón de aceite. Va a haber que agujerar la parte de en medio, de lo más grande que se pueda, y luego ponerle tornillos en las esquinitas. Y después este otro, este va a venir acá también. Nomás voy a dejar el suficiente espacio para que no vaya a topar con el conector, porque de aquí hasta me puedo venir hasta acá, está más o menos el otro conector, no hay nada. Y de esa manera es como mejor se acomoda. Ahora solo voy a tener este tapón en un lado. Del otro lado solamente le voy a poner la N para el catch can. Y ya con eso lo hacemos, boludo. Pero nomás, qué belleza. Qué belleza de tapa que vamos a destruir. Pues ni modo, vamos a echarle. Vamos a destruir cosas. Acuérdate que los culos no modifican su carro. Y nosotros no somos culos. Cosa que no me esperaba. Ya tengo mi punzón. Ya tengo aquí también unas brioquitas con machuelito incluidos. También son del Harbor Freight, de las más baratas. Se supone que sí debe de jalar. Lo que no sé es que si nos va a servir alguno de los tornillos, porque compré una cajita de estas también medio universalona con tornillos de todos colores y sabores, que son negros. Eso no me gusta mucho. Y no creas que es cosa de razón. Es cosa más que nada de que pues está toda de aluminio bien bonito como para ponerle un pinche tornillote negro, güey. Pero a ver, tenemos opción de un cuarto por 20, sí. Aquí tenemos unos chaparritos, pero no sé si están muy chaparritos, güey. Chinga, güey, mira, no quiere entrar. Puede ser prometedor. Vamos al perrón, nomás cuenta la pila. Ese es un pedo de la herramienta eléctrica, güey. Necesitas muchas pilas y como todavía no tengo tanta pinche herramientona, tengo solamente dos pilas. Una chiquita que es la que uso para el impacto y para el taladro, y una grandota que es la que uso para el pulidor, porque el pulidor traga como fiera. Pero eso es algo que hay que tomar en cuenta, las pilas. No todo es color de rosa, muchacho. Del terreno no tengo tornillo de banco, güey. No me puedo meter en muchos problemas. Pedir los tornillos que son. Que si tan solo, o mejor pedir el machuelo, güey. El de 10 por 24 queda con madre, güey. 10 por 24 no tiene ningún pedo. Queda bien acá, a ver. A ver de los chinos estos que me mandaron. Tal parece ser que aquí vamos a tener que parar el video. ¿Por qué, güey? ¿Por qué nos pasa esto, güey? Porque cuando ya va a salir la cosa, se retrasa. Chinga madre. Y la otra que no te conté, güey. Las poleas. Ya las quería poner, pero dos opciones. O Memo tiró los tornillos a la basura, que es una opción. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Porque esas poleas me llegaron aquí a la casa cuando yo andaba en México o cuando andaba en Las Vegas en lo de BF. No me acuerdo, güey, en lo del 1400. Pero me llegaron, y el punto es que no me acuerdo absolutamente dónde están los tornillos. Ya le hablé a la raza que me las vendió y les dije, oye, güey, dime el número del tornillo, o sea, dime qué va para no andar batallando. Yo voy y los compro aquí. Me dijeron, no te apures, güey, te mandamos unos. Bien buena onda. Pero ahora, pues no las puedo instalar porque estoy esperando esos tornillos. Y hoy tampoco puedo instalar la otra cosa porque estamos esperando los pinches tornillos. Este video fue el video de cómo nos odiamos no tener tornillos. Ay, Dios mío, ¿por qué no me preparaste para esto? Eso pasa cuando no estás en tu taller y no tienes tus tornillos y no tienes a chingos de recursos para hacer lo que sea necesario para seguirle.
Ahorita voy a ver en dónde consigo tornillos, güey. Se me hace que voy a ir a AutoZone. O si no, los pido por Amazon. No tengo idea de dónde se vendan tornillos, güey. Ahí en Saltillo hay un lugar que se llama Casa Rojas que vende los tornillos de todo el mundo. Si eres de Saltillo, vas a saber de qué hablo. Pero pues ni modo, gordo, pues vamos a echarle ganas. Lo bueno es que ya quedó puesto el súper, güey. Eso sí me emociona mucho. Ya nomás lo voy a volver a quitar para ponerle los otros tornillos de atrás. Ahora sí lo voy a amarrar ya con sus empaques y todo el rollo como debe de ser. Y me gusta que ya tenemos el plan para las tapas, güey. Eso era algo que me estaba volviendo loco. Ya no me va a volver loco. Ya tenemos el plan, ya tenemos las bobinas, ya tenemos los enfriadores. Nos falta ver qué hacemos con los rines, güey. Porque, en serio, es más, te lo voy a pedir de favor grandísimo. Traigo ganas de no hacer la white body, güey. Traigo ganas de dejarla normal y de, en vez de ponerle los rines así tipo Hellcats white bodies, ponerle unos rines de carrerotas acá estilo drag racing. No sé, dime, ¿qué prefieres? ¿Que sigamos con el proyecto de white body o que le aventemos los rines acá tipo drag racing y hagamos más tipo con el mismo frente de Hellcat y todo, pero un slipper son? Bueno, vamos a echarle ganas, pues. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Si te gustó, ya te la sabes, güey. Dale like, comenta, suscríbete y compártelo, cabrón. Es gratis. Life is good. Life is good. Life is good.